Hola a todos y bienvenidos una vez más al proyecto ASICOM C21 de Generación de Contenidos de Alta Calidad que organiza la Asociación Iberoamericana de la Comunicación en colaboración con la Universidad de Oviedo. Es todo un honor para nosotros poder recibir hoy a don Armando Prida, presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión. Gracias, Armando, por estar aquí con nosotros. El honor es mío y el gusto es mío. Buen día a todos. Armando, naciste en la Ciudad de México. Sí, en 1948, a las 6 de la tarde, un 4 de agosto. ¿Y qué recuerdos tienes de aquella época, de tu infancia, del colegio, de tus amigos, de tu familia? Yo nací en una colonia, un barrio muy emblemático, a 3 calles del Ángel de la Independencia. En aquel entonces, ni la Embajada Americana estaba en su lugar, ni el Hotel María Isabel existía. Y mis amigos y yo, a los 6, 7 años, jugábamos en la Avenida Reforma. Y a veces cuando la pelota se iba, decíamos, cuidado, viene un coche, un coche. Hoy en Reforma, cuidado, vienen un millón de autos uno tras otro y no paran. Es una época, un recuerdo muy, muy hermoso. La colonia era muy señorial y podíamos andar en la calle a las 7, 8 de la noche, ir al parque, hacer lo que se hace aquí hoy en Oviedo. Eso en México se perdió hace 30 años o, 20, o 25 años, pero así nací. Así viví. ¿Y cómo llegas a Puebla, Armando? En 1978, yo fundo mi empresa muy joven. Yo tenía 22 años cuando voy con el notario y hago una empresa. Con mucha ilusión, decido viajar a Europa a conseguir créditos. Y yo era un chamaco que tenía 22 años y vengo a pedir créditos a Europa y no lo creían. No creían que yo estuviera pidiendo dinero para equipo y maquinaria, pero me lo dieron. Entonces, la fundo en México y en 1978 se estaban haciendo los ejes viales en la Ciudad de México y era un caos terrible. Después de 4 horas de estar en un atasco, yo digo que no se podría vivir en México, que eso iba a ser muy difícil y decido cambiarme de ciudad por un atasco de 4 horas. No me equivoqué. Hoy México es todos los días un atasco. Hoy México tiene muchísimos problemas de capital. Así es como yo decido buscar a dónde irme a vivir. Y anduve recorriendo los lugares aledaños, porque no quería perder la relación con la capital en función a mis clientes. Y esos lugares aledaños fueron Pachuca, Toluca, Cuernavaca, Puebla, Querétaro e incluso fui a Guadalajara y acabé eligiendo Puebla. Y me cambié en el año de 1982. A la fecha vivo ahí, muy feliz, muy contento. Puebla es una ciudad espléndida. Armando, y ahora de nuevo en Asturias. Ah, es que esta historia tiene mucho sabor. No es de nuevo en Asturias. Dijéramos que yo nunca dejé Asturias. ¿Por qué? Mi padre de Torazo, un pueblo hermosísimo. A quien no lo conoce, no conoce Asturias. Tiene que conocer Torazo para conocer Asturias. Es exquisito. Y mi padre, que emigra en 1917, decide que uno de sus hijos al menos tiene que ser bautizado en Infiesto. Y yo fui bautizado en 1950 en Infiesto. Fue mi primera vez, no consciente, que vine a España y Asturias. Regresé en el 69. Desde entonces voy y vengo. Para mí España es mi segunda casa. Tengo la nacionalidad española, tengo el pasaporte español. Y por supuesto soy tan mexicano como el que más, pero quiero a España como cualquiera de ustedes. Empresario por convicción y por vocación, hermano. Sí, a mí la parte empresarial es una pasión. El crear, el compartir, el dar, el desarrollar, el enseñar, es una pasión en mi vida. Yo entiendo, mucha gente tiene carreras universitarias, yo no la tuve porque decidí trabajar desde muy joven, porque mi pasión era el trabajo y he entendido la carrera universitaria como una herramienta en la vida, una más, hay muchas. Para mí el ser empresario, el traer equipos, el producir, es una pasión y una forma de vivir que disfruto mucho. Armando, ¿te has considerado alguna vez un perseguido político del gobierno? Pero por supuesto. Yo no sabía lo que era tener un enemigo. Eso en mi vida no se soñaba.
Mi vida era como la de cualquiera, trabajar, pelear por cumplir tus compromisos, la nómina, etcétera. Pero tener un enemigo yo no lo sabía. Lo aprendí en mayo del 2001. Ahí empecé a conocer lo que era un enemigo. Y ese enemigo durante 6 años me acosó permanentemente. Claro, quien me escuche va a decir que es muy fácil comentarlo, pero yo tengo una ventaja, yo lo puedo probar. Todo lo que yo viví lo puedo probar. Sí, sí fui un perseguido, no necesariamente por un gobierno, por una presidencia, pero sí por funcionarios de alto nivel, guiados por uno en común acuerdo para destruir no solamente lo que era mi persona, sino todo lo que rodeaba la misma. Armando, y así nace Fundalex. ¿Cómo nace la idea de la Fundación para la Libertad de Expresión? A ver, ¿por qué nace Fundalex y para qué nace Fundalex? Los que estamos en Fundalex, casi todos hemos vivido el acoso. Ayer ustedes vieron a varios personajes hablar en el presidio. Les voy a dar un ejemplo. Benjamín Fernández Bogado. Él estuvo preso 2 semanas en el Paraguay. Fue exiliado político, no podía regresar al Paraguay. Fue uno de los asistentes del senador Ted Kennedy. Y en un viaje que regresa al Paraguay, lo arrestó Stroessner solo porque lo había estado denunciando. Bajo la presión internacional, él es liberado. Liberado de la cárcel, pero preso en su casa hasta que es derrocado Stroessner. Miguel Julio Rodríguez Villafañe. Él es un personaje que persiguió y logró encarcelar y extraditar a un criminal nazi, Schwarzenberg. Estuvo en desacuerdo con el indulto de Menem. Fue amenazado de muerte. Renunció siendo el primer magistrado más joven de Argentina cuando Menem indulta a todos. Es el único de los magistrados que no firma la ley de indulto, se niega. Una vez que no firma, renuncia. Y hay que entender el valor de una renuncia de un magistrado que tiene un extraordinario sueldo, que tiene magnífico poder, que es vitalicio su trabajo, es de por vida, y que adicionalmente tenía una pensión garantizada, pero los principios de él, como de los que estamos en la Fundalex, son irrenunciables. Entonces se renuncia. Hoy, hace 3 años, se empezó a abrir lo que él denunció y se va a castigar. Él fue el único que se negó a firmar. Y por esa razón llegó a tener escolta. José Martínez Mendoza denunció en un libro con Alitec, Comisión Nacional de Libre Texto Gratuito, y Vamos México, la fundación de Marta Fox, esposa del expresidente Vicente Fox, en su momento la primera dama del país, con Alitec, Vamos México, corrupción de Estado. Por ese libro que tuvo Premio Nacional de Periodismo, lo amenazaron de muerte, lo estuvieron vigilando. Tuvo durante 3 o 4 años escolta de AFIS en México, gente especializada en su cuidado. Denunció penalmente en el ejercicio del poder a los funcionarios que lo amenazaron y a Marta Fox. Fue y hizo la denuncia. Denuncia, por supuesto, archivada. Ustedes saben cómo se manejan las cosas en México. Tu servidor, me hicieron auditorías fiscales todo lo que quisieron durante 5 años. Me hicieron una campaña de descrédito. Me quitaron el trabajo público. Me quitaron trabajo privado, amenazaron a mis clientes privados para que no tuviera trabajo, amenazaron de muerte a mis abogados y a tu servidor. ¿Por qué nace Fundalex? Porque estamos cansados de que no se cumpla la ley, de que no se haga justicia. Por eso nace Fundalex. ¿Y para qué nace Fundalex? Para que no vuelva a ocurrir. Buscamos cambiar las leyes, buscamos que la gente tenga otra vez fe en la justicia, en sus líderes políticos, en las instituciones. Creemos que se puede rescatar, que no todo está perdido. Consideramos que son momentos importantes para el cambio, pero que si no hacemos nada, nos van a seguir haciendo lo mismo. No a nosotros, nosotros ya superamos.
pero a miles de gentes que no tienen la fuerza, las ganas, la visión, el entusiasmo, la posibilidad de gritar dentro de la ley. Nosotros no tomamos las calles, tomamos las leyes para hacerlas mejores. Nosotros no gritamos en vano, probamos lo que gritamos, hacemos análisis, estudios, venimos a España, estamos en Latinoamérica, vamos a Estados Unidos. ¿A qué? A gritar esto, a creer que podemos cambiar las cosas. Para eso nace Fundalex y por eso anteriormente nace Fundalex. Armando, libertad de expresión. ¿Cuál es la solución? A ver, ¿qué es libertad de expresión? ¿Lo que escriben los periodistas? Sí. ¿Lo que comunica una persona a la televisión? Sí. ¿Es lo único? No. La libertad de expresión empieza en la casa, en la escuela, en la calle, con tu novio, con tus amigos. ¿Cómo es eso? Es tan simple como que una persona en su casa pueda decir lo que tenga que decir sin que sea eso motivo de un acto de violencia, como ocurre en muchos países, inclusive España. Es para que un niño pueda decirle al otro algo y el más grande no le pegue. Es para que el maestro escuche a quien tiene que decirle algo, que también es una forma de aprender. Cuando alguien se expresa, está expresando su pensamiento, su sentimiento, su ilusión, su creencia, su ideal. Si lo reprimes, entonces eso reprimido en la suma de muchas gentes genera violencia. La libertad